así seguir amándote. Quiero que este sueño viva en mí mil años y ahora. Ahora estoy aquí, no tengo recuerdos que me cuenten quién fui. Y al llegar el día, cuando miro el sol, ¿será que se demoran mucho para salir de allá? Claro, aquí nos va a tocar, vea, desayunar, almorzar y hasta comer. Todo lo que sea con la justicia es demorado. Así las dos partes estén de acuerdo, eso se demora. ¿Qué pensar, no le parece? Don Miguel y la señora Lorena hacen una linda pareja. O qué va, Héctor, la pareja linda es de Silvia y Miguel. Mire, eso es lo mejor lo que nos puede pasar a todos, que se separen. Y así cada uno va a decidir con quién se queda y punto. ¿Quién lo creyera? ¿Qué cosa? Conozco a don Miguel desde que era prácticamente un niño. Y ni en 100 años hubiera pensado que era capaz de hacer lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo que qué hizo? Pues no, de que despreció a su esposa. Claro que cuando el amor se acaba, pues eso se justifica. Pero es que despreció a su propio hijo. Y eso no tiene perdón. No, lo que no tiene perdón es que todo el mundo siga pensando que el hijo de Lorena es de Miguel. ¿Qué dice? Sí, así como lo está oyendo. Ese hijo no es de Miguel. El hijo de Lorena es de Juan. ¿Qué? Pero no, no, eso no es cierto. Claro que es cierto. El mismo Miguel me lo contó a mí. Pero ahora no es que se vaya a poner a regar el chisme, ¿no? Porque si abre la boca y está lloviendo, va a caer una tormenta de rayos y de relámpagos y de centellas. Esa es la verdad, Héctor. No hay otra verdad. Que si estábamos enamorados cuando nos casamos, yo solo puedo responder por mí. Y sí, en ese entonces yo estaba enamorada del señor Ferrero. ¿Y usted estaba enamorado de la señora Morantes cuando se casó con ella? Uy, fue hace tanto tiempo, ha pasado tanta agua bajo el puente. No me ha contestado la pregunta. Sí, sí, estuve enamorado. Entonces, ¿eso es todo? Se acabó el amor y ya. Cuando el señor Ferrero desapareció por 2 años, no solamente se acabó el amor, sino también la confianza. El engaño hace que la confianza desaparezca. El engaño hace que el amor duela. Destruye los sentimientos. Los pulveriza. Un divorcio es una decisión muy seria. Implica el saber la no convivencia juntos. No, no. A nosotros hace casi 2 años que no vivimos juntos. Nosotros prácticamente hemos llevado vidas completamente separadas. Mire, señor juez, esto es una mera formalidad para la señora Morantes y yo. En su vida hay otro hombre. En la vida de él hay otra mujer. Entiendo, un matrimonio no es fácil, nadie dice lo contrario. Requiere mucha comprensión, sacrificio, perdón. Hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que ni perdonándolas se pueden aceptar. Y en cuanto a la comprensión y el entendimiento, hay personas que no llevan eso dentro de sí. Esas cosas no se aprenden, se sienten o no. La confianza, el sacrificio, el entendimiento se van haciendo a lo largo de una relación. Hay relaciones que no permiten que eso se construya. Cuando hay amor, todo es posible, señor Ferrero. A veces el amor no es suficiente. El amor no se puede obligar a sentirlo. El divorciarse también implica toda desvinculación en una pareja. No hay nada que nos una. Hay más cosas que nos desunen. En el divorcio también hay que tener en cuenta ambas familias. De alguna manera ambas se verán afectadas. Así no lo creamos. Señora Morante, yo quisiera saber qué tan cercana está usted de la familia del señor Ferrero. ¿Tiene buenas relaciones? Mis relaciones con los Ferreros son regulares, diría yo. Íntimas, diría yo. No contaba con esto. Estaba seguro de que me permitirían entrar a la audiencia, pero dijeron que solo podía estar presente el abogado aparte de los denunciantes. Cualquier cosa puede estar ocurriendo adentro de ese juzgado. Miguel puede hacerle una pregunta a Lorena que desate una explicación, y esa explicación llevará a otra pregunta. No, no hace falta que Miguel y Lorena hablen.
Solo basta que el juez inquiera en el paradero de Miguel durante estos 2 años y se va a desatar la avalancha, mamá. Si eso sucede, Miguel y Lorena se darán cuenta que han sido víctimas de un engaño y que los victimarios fuimos tú y yo. En estos momentos el juego se puede estar volteando peligrosamente en nuestra contra y nada nos garantiza que Miguel y Lorena no salgan de ahí dispuestos a vengarse. Pues si eso es así, no nos queda otra opción que pensar en desaparecer. Conociendo a Miguel, querrá vengarse hasta llegar a las últimas consecuencias. Ay, ¿qué estará pasando, mamá? Bueno, Juan, no podemos desesperarnos. Tenemos que guardar la calma. Ahora solamente tenemos que confiar en que las cosas están saliendo bien para ti y para mí. ¿Otro whisky? ¿Cómo así que otro? Si ni siquiera me has dado el primero. ¿No? Bueno, si no nos lo hemos tomado, deberíamos. Hoy puede terminar todo para los dos, Juan. Con todo respeto, señor juez, de nada vale que nos haga preguntas e intente que la señora y yo conciliemos. Ambos estamos de acuerdo en el divorcio y no hemos venido aquí a arreglar nuestro matrimonio. ¿Cierto? Díselo. Mientras más rápido salgamos de todo esto, va a ser mejor. Todo lo demás sobra. Está bien, se hará como ambos quieren. Dejarán de ser oficialmente marido y mujer para siempre. ¿Está claro? Yo no quiero divorciarme. Camila, ¿cómo me propones semejante cosa? Gerardo, nuestro matrimonio ya no existe. A decir verdad, nunca existió. Ir a divorciarnos sería simplemente formalizar nuestra relación. Nada va a cambiar, a excepción de que ya no tenemos que seguir viviendo juntos. ¿Que nuestro matrimonio nunca existió? No, pero esto sí que es el colmo. ¿Y Amanda? Está pintada en la pared, es invisible. Camila, tuvimos una hija juntos. Ambos la concebimos, ambos la criamos. Mira, Gerardo, Amanda, solo ha sido para ti un inconveniente todos estos años. Solo hasta hace un tiempo viniste a darte cuenta de su existencia, esa es la verdad. Pero me di cuenta ahora. Camila, no quiero perderla, no quiero perderte a ti tampoco. Gerardo, yo lo lamento, pero es que ya es muy tarde. No me merezco una oportunidad. Mejor dicho, no nos la merecemos. Todavía podemos luchar para reconstruir lo que hay entre nosotros, para empeñarnos en ser felices. Ay, ser felices, Gerardo. Camila. Por Dios, esa esperanza yo la perdí hace tanto tiempo. Cuando dejé de engañarme a mí misma, diciéndome que tu maltrato hacia mí y tu frialdad eran producto del estrés en tu oficina. De que te la pasabas muy ocupado tratando de darnos a Amanda y a mí lo mejor. Yo te amaba, Gerardo. Tú no alcanzas a imaginarte cuánto. El día de nuestro matrimonio fue uno de los días más felices de toda mi vida. Yo realmente pensé que contigo podía formar una familia, que envejeceríamos juntos, rodeados de nietos. Pero es que tú lentamente te encargaste de que el amor desapareciera. De que mi sueño se desvaneciera, Gerardo. Y realmente en este momento ya ni el amor ni el sueño existen. Camila, yo lo lamento. Perdóname. Perdóname y te lo digo de verdad. Yo sé que no he sido el mejor esposo y padre del mundo, pero ahora todo es distinto. Soy un hombre nuevo. Yo te perdono, Gerardo. Y me alegra si tu cambio es sincero. Pero es que yo no quiero seguir siendo tu esposa. En mi corazón ya no hay espacio para ti. Hay una persona que tiene todo mi amor. Camila, ¿pero cómo? Gerardo, se acabó. Se acabó. Hazte la idea, porque se acabó. Bueno, solo queda preguntarle si hay algún acuerdo previo sobre la separación de bienes. Me explico. ¿Ustedes antes de casarse hicieron capitulaciones? No. Entre la señora Morantes y yo no existe nada para repartir. El 45% de los laboratorios Ferrero, la empresa de mi padre, lo recibió en herencia y siendo herencia no forma parte de la sociedad conyugal. Así es, señor Ferrero, lo recibió en herencia, solo le corresponde a usted. Pero bueno, ¿no tiene bienes conjuntos? No.
El señor Ferrero tiene su casa, yo tengo la mía. Nunca compramos nada juntos. Es más, nunca compartimos ni siquiera una cuenta bancaria. Bueno, esto está claro. Bueno, ¿y qué han decidido con respecto al niño? El niño es hijo de la señora Morantes. Yo no tengo absolutamente nada que ver con él. No quiero ningún tipo de custodia. Señora Morantes. Mi hijo es mi responsabilidad. Me eximo de cualquier responsabilidad al señor Ferrero. Bueno, pero siendo su hijo, tiene obligaciones monetarias. Ninguna. Yo me hago responsable por mi hijo. Renuncio a cualquier acuerdo que podamos llegar. Me sacó las palabras de la boca. Bueno, como juez no puedo exigirles algo distinto, pero sí no quisiera desaprovechar la oportunidad para decirles que ustedes están cometiendo un gravísimo error. Un hijo necesita de ambos padres. Así los padres no estén juntos. Pero claro, esa es mi opinión. ¿Dónde hay que firmar? Entonces la señora Lorena no solamente engañó a don Miguel, sino que nos engañó a todos nosotros. Así es. Es que las cosas se ven bien diferentes cuando se sabe la verdad, ¿no, Héctor? Sí, bien diferentes. Sabe, usted tiene razón. Ese divorcio ha sido lo mejor que ha pasado, especialmente para el niño. Claro, es que el niño es el importante, Héctor. Sí, sí. Al niño es el... Bueno, chao. Seas muy feliz con Silvia, tal como se lo merece. Ojalá los dos seamos felices, cada uno a su manera. Adiós, Lorena. Adiós, Miguel. Hasta mañana, señora presidenta. Hasta mañana, señor Ferrero. ¿Aló? ¿Has sabido algo? Bueno, está bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Perfecto. Gracias por avisarme. Era Silvia. Era Lorena. Bueno, entonces yo creo que ahora sí nos merecemos ese whisky. O será mejor champaña. El favor que voy a pedirle puede... parecerle un poco tonto, pero espero que pueda ayudarme. Haré lo posible, señor Ferrero. Cuénteme de qué se trata. Gracias, gracias. Con permiso. Bueno, necesito el dato de un proveedor. Se trata de alguien que tiene una cuenta bancaria con ustedes y que nosotros le hacemos transferencias electrónicas mensuales. El número de la cuenta sí lo tenemos. Pero resulta que en los laboratorios les dio por sistematizarlo todo, ya sabe. Modernizar la empresa, traerla al siglo XXI. Y, bueno, en ese proceso, pues, perdimos el nombre del dueño de la cuenta y la sucursal bancaria donde está registrada. No sabe el lío en el que nos hemos metido debido a eso. Es que los computadores pueden ser una bendición y también una maldición. Sí, así es. Bueno, el caso es el favor que quiero pedirle. No sé si me puede ayudar... buscar en los registros del banco el nombre del dueño de la cuenta y la sucursal bancaria. No veo por qué no. ¿Trajo el número de la cuenta? Sí. Ah, aquí está. Este es. A ver, veamos. Veamos. Veamos.
Este es el número de la cuenta. ¿Y cuál es el nombre del beneficiario? No lo dice. El único dato asociado es la sucursal donde está radicada. La sucursal nada más. ¿Y dónde es? Un pueblo que se llama Jacarandá. Y la cuenta pertenece a la única sucursal que tenemos en la región ahí. Ya. Este es el nombre que me dieron. Jacarandá. ¿Y ese es el nombre del pueblo? Ajá. Allá solo hay una sola sucursal. Así que no hay pérdida. ¿Y no te dieron el nombre del beneficiario? No, no había ningún nombre registrado en esa cuenta. El único dato era la sucursal. Qué extraño. Detrás de todo esto parece haber un misterio. Y detrás de ese número parece haber un nombre. Entonces, tenemos que ir hasta Jacarandá. Claro. Pues me gustaría, pero no puedo salir de la ciudad. La fiscalía no me lo permite. Ah, no, tranquilo, iré yo. Diré en la empresa que es un viaje de negocio y hasta me facilitarán dinero para gastos personales. No, Gerardo. Tú no irás solo. Tatiana irá contigo. Pero eso no hace falta, Rodolfo. Por supuesto que hace falta. ¿No confías en mí? No. Y mucho menos después de lo que ha pasado últimamente. Solamente quiero curarme salud. No más. Silvia. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora llegas hoy a la casa? A las 8. Hoy no tengo turno de noche. Está bien, nos vemos más tarde. Miguel, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Dorita, por favor, dé la orden para que instalen una terminal de computadoras y todos los implementos que sean necesarios en las oficinas del señor Miguel Ferrero. No, no estén aquí en el edificio. No sé, llame a su asistente o pregúntele directamente a él, pídale la dirección. Gracias. Buenas, señor Miguel Ferrero. Sí, soy yo. Venimos de los laboratorios. La señora Lorena nos mandó a que los instaláramos. Ah, ¿que los computadores son tan pronto? Sí, ¿dónde los quiere? Pasen, pasen, por favor. Con permiso. A la derecha, por favor, en esa oficina. Gracias, Héctor. Guarda el carro y puede irse a su casa. Sí, señora. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas. ¿Y esto? Buenas. No sé, doña Lorena. Berta las bajó y me pidió que las pegara ahí. Me imagino para que usted las siga. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Señora Lorena, lo trajo un mensajero, pero no dijo quién se lo enviaba. Bueno, muy amable, pero... Rafael. Hasta luego. ¿Y esto? Esto significa que te estamos esperando para celebrar. ¿Celebrar? Sí, hermanita, por fin eres libre. Lorena, yo sé que un divorcio no es algo que suele celebrarse, pero después de todo lo que ha pasado, lo es. Salud. 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 Hola, Miguel. Hola. ¿No notas algo distinto?
¿Fuiste a la peluquería? No, pero debería. Se trata de otra cosa. No sé, dime. ¿Estás viendo a la nueva subjefe de cirugía de la clínica San Denis? Te ascendieron. ¡Es maravilloso! Siento como si acabara de graduarme. Te felicito. Y finalmente tendré horarios de trabajo como las personas normales. Bien, me alegro por ti. Esto es un día para celebrar. No solamente por mí, sino también por ti. Finalmente eres libre y estamos juntos. Es un gran día. Mi vida es casi perfecta. Solamente faltaría que te casaras conmigo para ser completamente feliz. Acepto. ¿Qué cosa? ¿Estás diciendo que...? Casémonos. Estoy justificando mi actitud hacia Juan, pero tienes que reconocer que mi historia sentimental no ha sido sencilla. Creí que mi esposo había muerto. Me casé con otro hombre intentando reanudar mi vida, comenzar de nuevo. Y resultó que mi esposo no estaba muerto, que además regresó acompañado y que todo había sido un engaño. Sí, hermanita, debes tomarlo como lo que es. Una decisión final que cierra un capítulo doloroso en tu vida llamado Miguel Ferrero. Bueno, y que comienza uno nuevo. Puedes empezar tu vida con Juan. No puedes seguir evadiendo tu condición de esposa. Pero es una historia que confundiría a cualquier corazón, ¿no crees? Sí, no lo niego. Ay, pero no puedes seguir pagando por tu inocencia. Además, piensa en Juan. Bueno, su paciencia ha sido infinita, pero porque te ama demasiado. Pero ya es suficiente. Yo sé que es injusto hacia Juan, pero no voy a ser yo quien le exija soportar todo esto. ¿Me estás diciendo que vas a romper tu matrimonio con él también? Bueno, ¿qué es esto? Todos allá celebrando y ustedes aquí hablando en privado, ¿no? Qué falta de cortesía. Perdóname. En un minuto estamos allá. Está bien, pero si en 60 segundos no has salido, vengo por ti. Y por ti también. No sé qué voy a hacer. No lo sé. Yo quiero a Juan. Estoy agradecida. Se ha portado muy bien conmigo. Sé que me ama. Adora a Miguelito. Es mi esposo, pero no sé qué hacer. Ay, por tu bien, por el bien de Juan y hasta por el de Miguelito. Debes tomar una decisión, por dura que sea para él. Si te propuse matrimonio es porque estoy seguro de querer casarme contigo, Silvia. Entonces, ¿me amas? No como te mereces, pero te quiero. Y quiero cultivar ese cariño y llegar a ser felices juntos. Si estás de acuerdo, claro. Miguel, sabes que contigo hasta el fin del mundo. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué te hizo tomar esta decisión? A ver, por un lado, el hecho de saber que casarte conmigo te hace feliz y yo quiero verte feliz. Y por el otro, estoy cansado de la vida sentimental que tengo. Quiero paz, paz espiritual. Y estoy seguro que al lado tuyo la encontraré. Te juro que haré lo imposible porque así sea. Yo seré completamente feliz cuando tú seas feliz. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo sabiendo todo lo que sabes? Sí, acepto. Y agradezco tu sinceridad. Silvia, yo voy a poner mi mayor empeño para que seamos felices, pero nada garantiza que lo logremos. No solamente tú vas a poner tu empeño. Yo también pondré el mío. Y la fuerza del empeño de ambos lo logrará. Estoy segura. Entonces, seremos marido y mujer. Las palabras más dulces que he oído en mi vida. Se trata de un viaje de negocios. Pero solamente será de un día para otro. Volveré en cuanto termine lo que tenga que hacer. Y bueno, no iría si no fuera algo
importante, pero como ahora soy un empleado más de la empresa... No importa, Gerardo, no te preocupes. Puedes demorarte el tiempo que quieras. Puedo demorarme el tiempo que quiera. Ya deja de fingir, Camila. Deja de fingir indiferencia. ¿Qué? Sí, 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 sí. Debes estar feliz con este viaje porque te vas a encontrar con tu nuevo amor. Ay, Gerardo, no comencemos con esto otra vez. No, yo no voy a comenzar con nada. No voy a comenzar con nada, Camila. Lo único que te quiero es pedir un favor. No metas a la excura en esta casa. Sería un mal ejemplo para la niña. ¿Mal ejemplo? ¿Quieres que hablemos de lo que es darle un mal ejemplo a la niña, Gerardo? Ay, no, quiero que... Amanda, nena. Mi cielito, ¿qué le pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Emperatriz, déjame sola con ella. Amanda, mi amor. Mírame. Mírame para que podamos hablar. Nena, no quiero que estés así. Tú eres lo más importante que yo tengo en esta vida. Yo jamás haría algo que pudiera hacerte daño, Amanda. Por favor, hablemos, ¿sí? Intenta que tienes otro novio. Mami, por favor, no nos abandones. Mi amor, nunca. Yo no te voy a abandonar jamás, ni en mil años. Te lo prometo. Tampoco quiero que abandones a mi papá. Él ahora es diferente, mami. Él ahora nos quiere mucho y nos quiere las dos mucho. Por favor, no nos abandones. Tranquila. Entonces, ¿me prometes que tampoco lo vas a abandonar a él, mami? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Buenos días, Dorita. Buenos días, señora Lorena. Necesito que por favor se comunique con el Hotel Santa Fe Real y pregunte si el señor Gustavo Fuentes se encuentra en la ciudad. Uh-huh. ¿Y si está, qué le digo? Me pide una cita y que sea lo más rápido posible, por favor. Ah, sí, señora. Don Miguel la está esperando ahí en la oficina. ¿Necesitas algo, Miguel? Sí. Me acabo de enterar del despido masivo que hiciste. Quería saber por qué tomaste una decisión tan drástica. Fue bastante difícil para mí tomarla, pero era necesario. En estos momentos de crisis, había que recortar presupuesto porque si no íbamos directo a la quiebra. Hay que recortar presupuesto y tú inventas cargos que la compañía no necesita. ¿De qué estás hablando? Por ejemplo, el cargo que le diste a Gerardo, jefe de ventas. Ah, sí. El departamento necesitaba personal y yo lo contraté. Despídelo. ¿Qué? ¿Me oíste? Despide a Gerardo. Le ha hecho muy mal a esta empresa y no merece estar aquí. A ti se te olvida que la presidenta soy yo y soy yo quien decide quién se queda y quién se va. Pero yo soy uno de los dueños. Los dueños solo pueden sugerir, ¿me entendiste? Sugerir, no imponer cambios. Y si no lo sabes, entonces lee los estatutos que puso tu abuelo. ¿No vas a despedir a Gerardo? No, se queda. Te voy a advertir una cosa, Lorena. No te atravieses en mi camino porque no te va a ir nada bien. Te lo advierto yo. Mientras yo sea la presidenta de los laboratorios, se va a hacer lo que yo diga, incluyéndote a ti. Pasa, Silvia. La razón por la que vine hasta acá personalmente es porque la noticia que tengo que darle no se puede dar precisamente por teléfono. Además, quería verle la cara cuando le contara. Por Dios, Silvia, me estás matando de la curiosidad. ¿Cuál es esa noticia? Miguel me propuso matrimonio. ¿Qué? ¿Estás segura, Silvia? Claro que estoy segura. Pero es maravilloso. Es la mejor noticia que podrías darme. Sí, estoy dichosa, Rufina. Por fin mi sueño se hizo realidad. Ay, el mío también. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el matrimonio? Todavía no hemos fijado una fecha, pero ambos queremos que sea lo antes posible. Por supuesto, entre más pronto mejor. Hay otra cosa, Rufina. Como estoy sola acá, no conozco a nadie. Quisiera que me ayudara con los preparativos. Pero por supuesto, Silvia, lo haré encantada. Cuenta con eso. Ven acá, te mereces un gran abrazo. Vengo de darme una vuelta por el lugar y es muy triste, Efraín. Desde que pasó a manos de Lorena, la casa de campo está prácticamente abandonada. Hay tejas que no están, la pintura está dañada. No quiero que este lugar termine cayéndose.
Entiendo tu preocupación, Juan, sí. No, yo tengo miedo de que todas las demás propiedades del viejo estén así. Es que Lorena se está gastando una cifra anual absurda en el mantenimiento de apartamentos y casas que nadie usa. Y la falta de uso hace que las propiedades terminen cayéndose. Bueno, Juan, ¿y por qué no hablas todo esto con Lorena? Efraín, ya lo he hablado y ella no acepta hablar del tema. Insiste en que tenemos que esperar a que Miguelito sea mayor de edad para que tome decisiones. Efraín, ¿por qué no hablas tú con ella? ¿Le explicas? A ver si la convences. Está bien, voy a intentarlo, ¿no? Pues. Bueno, y también deberías hablarle de las otras inversiones que el viejo dejó. Bien manejadas podrían dar buenos dividendos, pero si se dejan quietas, terminarán solo dando pérdidas a largo plazo. Entonces, el ideal sería que Ana accediera a dejarte participar en todas las decisiones de esta compañía que es la dueña de todo lo que Mateo les traspasó. Sí, sí, y yo pues no tendría ningún inconveniente. Dígale a la doctora Morantes que necesito hablar con ella. La señora presidenta salió a una cita urgente y no sé a qué horas va a regresar. Ah, perfecto. Entonces dígale a la señora presidenta que no regreso en la tarde y que mañana no vendré a la oficina. Tengo una reunión muy importante de negocios fuera de la ciudad. Ah, y ella estaba enterada. Usted nada más limítese a dar el recado sin preguntar. ¡Mauricio! Casualidad. Precisamente quería hablar con usted, pero no sabía dónde encontrarlo. Y obviamente la parroquia está descartada. Va a tener que ser en otra oportunidad porque vengo a hablar con Lorena. Lamentablemente la señora presidenta no se encuentra en este momento. Pero mejor así porque tendremos tiempo suficiente para conversar los dos. No estoy interesado. Se trata de algo muy serio, Mauricio. Gracias por haber atendido mi llamada tan rápido. Me llamaste justo a tiempo, Lorena. Salgo fuera del país en los próximos días y estaré una buena temporada sin regresar. Tú siempre tan ocupado. Y ahora muchísimo más, ya que no puedo contar con mi jefe de Relaciones Públicas, Estrella. Aunque entiendo perfectamente los motivos de tu renuncia. Es una lástima que ya no trabajes para mí, Lorena. Bueno, pero la persona que te recomendé, yo estoy segura que va a ser competente en su trabajo. La pondré a prueba porque viene recomendada directamente por ti. Pero estoy completamente seguro que no va a ser tan competente como tú. Gracias por haberle dado una oportunidad, Rebeca. Yo personalmente me voy a encargar de que sea competente y que no te defraude. Y espero que nos podamos ver pronto. Claro, claro que sí. Cuando llegues de viaje avísame y almorzaremos juntos. Sí, estaré pendiente. Éxitos en todo. Gracias. Gracias, chao. María, hola. Señora Lorena, qué gusto verla otra vez por aquí. Ah, ¿cómo está? ¿Bien? Sí, gracias. María, una pregunta. ¿Gretel todavía está trabajando aquí en el hotel? No, renunció hace tiempo y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ella. Mire, Mauricio, puede ser que usted ya no sea cura. Pero supongo que con la pérdida de sus vestiduras no perdió sus convicciones morales y religiosas. ¿Qué me quiere decir exactamente? Está empeñado en destruir un matrimonio. ¿No le parece eso malintencionado e inmoral? No se engañe, Gerardo. Su matrimonio estaba destruido mucho antes de que yo llegara. Las cosas entre Camila y yo no han sido fáciles. Incluso reconozco que no he sido el mejor marido del mundo. Pero quiero cambiar, quiero arreglar la situación, pero con usted de por medio me es imposible. El que está de por medio para que su matrimonio se pueda arreglar es usted mismo. Miguel, usted, yo no... A ver, Mauricio. Si Camila y yo no tuviéramos hijos, yo aceptaría la situación y permitiría que las cosas siguieran su curso. Pero Amanda está en el centro de todo esto y es la más afectada. ¿O es que también me va a decir que tampoco le importa el dolor de una niña inocente? Amanda ya tiene edad para entender que su papá y su mamá... No duerme bien. Se rehúsa a comer, no sale, no juega. Se la pasa en un rincón, sentada en una silla, llorando. O encerrada, triste, en su cuarto.
Si esto a usted no lo conmueve ni una sola fibra de su alma, o si Camila pretende que Amanda se sobreponga algún día, a mí sí me importa y me duele mucho. Y le advierto, no voy a permitir que mi hija sufra, no a costa de dos personas que se empeñan en darle riendas sueltas a sus afectos por encima de los sentimientos de mi hija. Todavía le queda algo de humanidad. Después de renunciar a sus votos sacerdotales, le pido el favor que piense en la niña antes de regocijarse con la mujer de su prójimo. ¡Ay, Héctor! No me diga que porque la señora Lorena y don Miguel se divorciaron, entonces ahora no vamos a seguir con el plan. No, mientras estén vivos hay esperanza. No sé, Rosa. A veces es mejor dejar que las cosas pasen como tienen que pasar y no tratar de cambiarlas. ¿Ay, qué? Ay, no me diga que lo sacaron corriendo dos firmitas en un papel. No, señor. Mire, por lo menos yo voy a seguir adelante como sea. ¿Usted no ha oído que la esperanza es lo último que se pierde? Es la vida de los demás, Rosa. A nadie le gusta que vengan y se metan en su propia vida. Además, no estamos seguros si don Miguel y doña Lorena quieren estar juntos. ¿Que no estamos seguros? Ay, ¿usted no los vio cómo se casaron de enamorados? No, lo que tenemos es que inventarnos otro plan. Mire, ellos van a morder el anzuelo y se van a reconciliar. ¿Sabe qué se me ocurrió? No, no cuente conmigo, Rosa. Yo ya no quiero seguir en esto. Ay, Héctor, ¿y por qué? Si usted era uno de los más entusiasmados. Eso era antes, Rosa. ¿Antes de qué? Antes de... Bueno, antes de entender que si están separados, sus motivos tendrán. Y eso hay que respetarlo, Rosa. Ay, no, pero ¿cuál respetarlo? ¿Pero usted qué le pasa? Rosa, hace 20 minutos le pedí un té. Héctor, ¿usted qué hace aquí? ¿Está con Lorena? Sí, señora. Es que ya está donde la señora Rebeca. Y yo solo pasé a saludar a Rosa. Entonces hágame un favor. Ajá. Dígale a Lorena si puede pasar a verme un minuto antes de irse, ¿sí? Sí, señora. Permiso. El té, Rosa, ¿eh? Pero si se lo está tomando. Empiezas el lunes. ¿Me estás hablando en serio, Lorena? Tengo trabajo. Vas a ser la próxima jefe de relaciones públicas del Hotel Santa Fe Real. No me alcanzará la vida para pagarte todos los favores que has hecho. Pareces el hada madrina de la Cenicienta. Ya no tienes por qué pagarme nada. Lo que tienes que hacer es tratar de realizar tu trabajo lo mejor posible. Si no, vas a tener que pagarme la deuda con interés. La gente comentará en los pasillos lo excelente trabajadora que soy. ¿Qué? Dios mío. No seré capaz. No seré capaz, no seré capaz. Sí. Sí vas a ser capaz y sí vas a ser capaz. Además, el trabajo no es tan difícil. Ay, eso lo dices tú porque tú eres la presidenta de una compañía, Lorena. El trabajo de un hotel para ti es fácil. Yo nunca he tenido un empleo. Pondré todo mi esfuerzo. Pero aún no me has dicho qué es lo que tengo que hacer. Escúchame. Tú te vas a encargar de realizar todos los eventos sociales. Cuando una persona llegue a ti porque quiera realizar una fiesta infantil, una convención, un aniversario, algo que tenga que celebrar, tú te vas a encargar de asignarle una fecha, un salón, una hora, un lugar específico y lo más importante, de convencerlo de que ningún otro lugar va a ser mejor que el que está escogiendo. No suena muy apasionante que digamos. Ah, pero encima tú vas a exigirme. Me dedicaré a ese trabajo como si estuviera conquistando al hombre de mi vida. Ay, no, muchas gracias. Señora Lorena. La señora Rufina le manda a decir que si puede pasar un momentito, que quiere hablar con usted. Gracias, Héctor. Está bien. Me voy. Si necesitas algo, me avisas. No más. O terminaré debiéndote mi próxima vida también. Pasa. Me alegro que estuvieras en el condominio. Me gustaría que habláramos si tienes tiempo. No tengo mucho tiempo, Rufina, pero te escucho. Siéntate. La verdad es que lo que tengo que decirte... es bastante incómodo. ¿De qué se trata? Miguel y Silvia se casan. ¿Ah, sí?
Lo que sucede es que Silvia me pidió que me encargara de todos los preparativos porque como ella no tiene familia aquí... ¿Sí? ¿Yo qué tengo que ver en todo eso? Lorena, yo sé cuánto has sufrido con esta situación. Y quería que supieras que si acepté ayudarle como una vez acepté ayudarte a ti, es solamente porque Miguel es mi hijo. Tú mejor que nadie sabes que Silvia no es de mis afectos. Aunque tengo que aceptarla y callarme porque es la mujer a quien Miguel ama. De nada serviría que yo me oponga. Sí, no valdría de nada. En fin, yo lo que quería era que lo supieras por mí y no que te enteraras por alguien más y pudieras llegar a malinterpretarme. Créeme, Lorena, si en mis manos estuviera, ese matrimonio no se realizaría jamás. Gracias por contarme, Rufina. Yo en el fondo me alegro por ese matrimonio. Es lo mejor que le pueda pasar a Miguel y a mí también. Así yo voy a poder seguir con mi vida y no pensar en él. ¿Algún comentario, crítica, sugerencia? Ninguno. Publíquelo como está. Debo intuir que le gusta. Es fácil de leer y está bien escrito. Es un buen trabajo. Gracias, creo. Lo que realmente me interesa es que le envíe ese libro a las personas que le indiqué. De ahí en más, si usted quiere sacarlo al público, es su decisión. Usted sabe que esto le va a traer problemas con su familia, Miguel. Eso me tiene sin cuidado. Yo quiero que se revelen los nombres de los responsables de los problemas que tiene la empresa, en los que murió enredado mi papá. Miguel, ya que se divorció, ¿me va a contar su historia con Lorena? Si usted piensa que yo le voy a dejar incluir esa historia en el libro, está soñando. No, yo sé que esa historia da para un libro solo, con el cual seré lanzada a la fama. Tal vez el día que se me vayan los dolores, los rencores, y pueda hablar tranquilamente de Lorena Morantes, a lo mejor ese día yo le cuento la historia y usted podrá hacer una novela, un libro, una película, lo que se le dé la gana. No voy a olvidar esa promesa, Miguel Ferrero. Es una discusión necesaria, Lorena. He venido aplazándola porque aún faltaba solucionar tu situación legal. Pero ya estás divorciada y necesitamos hablar. ¿Qué va a pasar con nosotros en la intimidad? Es cierto, yo estoy divorciada de Miguel. Pero mi cuerpo y mi alma siguen casados a él, bajo mi religión católica. ¿Me estás diciendo que no vamos a estar juntos en nuestra intimidad por tus creencias? Yo sé que puede sonarte estúpido, pero yo fui criada bajo esos principios católicos, Juan. No puedo renunciar a ellos. A mí me atormenta saber que no puedo darte como mujer todo lo que tú me pides. Pero no puedo hacer nada más, no puedo deshacerme de eso. ¿Y entonces qué se supone que debería hacer? Yo lo he pensado. Lo he pensado mucho y detenidamente. Y creo que lo mejor que puedo hacer es dejarte el camino libre. Es apenas justo que tú lleves una vida normal, que te encuentres una mujer que pueda satisfacerte en cuerpo y alma. Tú te lo mereces. ¿Qué estás diciendo, Lorena? Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es divorciarnos. No, mira, esto no se trata de sexo. Yo podría envejecer y morir a tu lado sin ponerte un dedo encima si tú me lo pides. No has entendido el alcance de mi amor por ti, Lorena. Te amo tanto que estaría dispuesto a desaparecer si eso es lo que te va a hacer feliz. Solo es que me lo digas y yo recojo mis cosas y me voy para siempre, te lo juro. No quiero que te vayas, Juan.